Alcudia es un pueblo de músicos. En el año 99 se hizo un festival con algunos de ellos. Vamos a ver un resumen. Empezamos con los solistas. Primero tenemos a Elías tocando la armónica. Aquí tenemos a Daniel con el acordeón. El festival se celebró en la plaza que hay enfrente de la escuela con el éxito que estáis viendo. Algunos tenían hasta club de fans. Y llegó el momento de los dúos. Aquí tenemos a Catute y a Ramón Patapalo. Pues podéis hacer una idea de cómo eran los bailes de nuestros padres cuando eran jóvenes. Un poco de flamenco con Catute y Juan Chico. La pequeña Claudia empezó pronto la fiesta. Vamos a hacer el paso doble que estaba sonando antes, España Cañín, y se lo vamos a dedicar a nuestro batería Clemente, que lo hemos dejado ahí apartadillo. Y acabamos con el grupo del pueblo, que era Magia Lavina, formado por Cecilio, Antonio, Pepe y Elías. Con el ritmo, que él llevaba el ritmo, pues menos todavía, ya no iba a salir nada. Entonces, bueno, vamos a hacer ese paso doble y esperamos que lo bailéis todos. ¡Venga! Aprovechando que están, ahí tenéis imágenes de Magia Lavina al año siguiente, en carnaval. La fiesta se hace en el local del actual restaurante. En ese mismo año también tuvimos la visita en el pueblo de La Tuna. Daniel aquí no está tocando el acordeón, está tocando un instrumento que desconocemos.
Las jovencísimas Isma y Raquel daban sus primeros pinitos en esto del baile en el pueblo. El local donde actúan es la antigua escuela o actual local de la asociación. Como siempre, los turos tienen éxito con las féminas del pueblo. Por si a alguna le interesa la información, es la Tuna de Derecho de Almería. Y ahora vamos a hacer un resumen de la salida que hicieron por las calles del pueblo. Habiendo una tuna, no puede faltar, como es normal, una serenata a alguna mujer. Reiterar que todo el que tenga imágenes antiguas del pueblo, que no deje que se pierda.